Años. Sí, te extrañamos pasamos unos días antes de la última. Sí, vez sí, sí te... por supuesto. Sí. Bueno, se viene el, el verano. Estamos per... en el verano. Bueno, estamos Digo, en el verano en realidad, pero se viene la parte de que bueno, nos vamos de vacaciones. Algunos tienen oportunidad de ir a la playa, otros tienen oportunidad de tener una piscina en su casa o en donde alquilan. De tomar y el sol, sol. fundamental, Digo, ¿no? ¿no? El tema es otro y factor este, importante. Eh, yo lo que pediría encarecidamente a todas esas mujeres que nos escuchan y que nos ven y que les aconsejamos que no borren con el codo todo lo que escribimos con la mano durante el año. Que podés haber tratado tu pelo por montones de, de, de anomalías que podía tener el cuero cabelludo, la fibra capilar, el color, pero ahora son los rayos UV. Esto es completamente distinto. Es como cuando vos te vas de viaje y de repente decidís que te alimentaste más, ¿no?, y decís, pa, para todo lo que comí no tengo más kilos de más. ¿Por qué? Porque caminaste. Claro. Es decir, que complementaste. Uh -huh. O sea, todo lo que ingerías lo eliminabas por otro lado. Acá es lo mismo. Claro, pues siempre sí. hablamos de protección cuando nos exponemos al sol de la piel, pero nunca. Del es, que, cabello. es que el cuero, cabelludo y el cabello merecen el mismo tratamiento que la piel. El cuero, cabelludo es piel, de por sí, ¿no? Uh -huh. Pero entonces. Eh, justamente esto es como la caminata después de haber comido mucho, de decir quiero seguir igual, me tengo que cuidar. Entonces tenés que recurrir a la línea solar que tiene protección UV. Además de tener protección UV que cada vez se va mejorando, tiene nutrición que es importante. Antes solamente protegía, ahora nutre y protege. Tenemos, acá está medio rengo porque, porque se ha vendido tanto. Es pequeño de la familia. Claro, este es grande como este, que es el aceite, tenés ese shampoo, la máscara, Bien. la máscara del aceite y el protector. Para ponértelo, ¿no? El aceite que es... Lo, la, desde el, lo que pasa que lo mañana. mismo pasa que con el bronceador, Porque la gente se pone bronceador, antes de salir a la playa, está todo el día a la playa y no se retoca. No, hay que hacerse como nosotros un retuché. El aceite es, tú te pusiste el protector UV y el aceite salís del agua, estás mucho tiempo al sol y un poquitito para eh, humectarte la piel, para que volver a reactivar toda la, la protección solar qué es lo que realmente te va a mantener bien. Vas a poder tomar sol, no es un bloqueante del sol, o sea, es un protector para los rayos UV. Aquella gente que se quiere quemar y quiere exponerse al sol, que lo haga. Esto no le, no le va a impedir, sí, lo que le va a impedir es que te dañe el cabello. Claro. Y realmente, cuando vos lo es al salón, después de, nosotros decimos, retour de vacanza, eh, cuando una gente se hace un determinado color, por lo general tenéis que hacer dos tonos menos, porque se le aclaró mucho por el yodo, por la sal. Por, por los rayos UV, entonces el cabello se daña muchísimo. ¿Y ahí se, se puede lavar el cabello con este producto con todos este... los días? Todos ¿Todo los porque, días, por claro, supuesto. Sí sí. El agua, sí, sí, el por el supuesto. Y el cabello siempre se puede lavar todos los días, cuando es necesario. En este caso sí, Bien. porque está sometido al agua y para quitar estos productos que necesitas, este tipo de shampoo, que es el único para los productos, y las máscaras. ¿Y ¿Las máscaras cada cuánto nos? La nos máscara aplicamos? cuando te lavas, te lavas, te está lavando, te secas con una toalla, como decimos siempre te aplicas la máscara, mientras te enjabonaste la dejas puesta y a veces te puedes dejar un poquito, lo vas manejando según veas cómo va respondiendo tu pelo. Pero son productos fundamentales y la línea, en realidad estas son mini tallas que Loreal las hace para, para que la gente pruebe. Yo traje estas chiquitas, ¿no? Porque claro. está la, el aceite... El diablo, pues lo ¿no? en el claro, bueno. Para todos lados. Eh, Seguro. Y entonces tenés eh, el aceite, perdón, que es ¿no este? Y ese que te ponéis cuando salís del agua o de la piscina o estás mucho. Ahora afuera. todos los cabellos se comportan eh, de la misma manera. El cabello canas es lo mismo que un rubio, lo mismo que el moro. Lo, lo que pasa es que ahí entraríamos. En cabellos vírgenes, cabellos tratados, cabellos débiles, cabellos eh, eh, incipientes, cabellos eh, muy delicados. Entonces todo se comporta, el producto se comporta en todos igual. Todos van a precisar el mismo. Bien. Digo, no es porque lo tengas débil o porque lo tengas. No. Si lo, inclusive, si lo tenés seco, que es lo que hace el sol, justamente secártelo, esto te lo nutre. Y la diferencia es bárbaro. Y si te sobró, no importa, guardarlo para el año que viene. Bien, y después lo usar. De esas vacaciones que pueda tener uno, es importante después volver al salón para ver cómo está Indudable, el Indudablemente, cariño, claro. Y vas a ver que lo vas a encontrar muchísimo mejor el pelo Las clientas son fans de este, la que los usan... porque realmente invertís un montón. De dinero, indudablemente, para conseguir una excelente salud capilar, ¿no? Ah. Entonces esto entra dentro del ritual que tienen que tener las mujeres con su cabello. Y más ahora de verano no. Que ver pocos días de terminar el año, fin de ciclo, contanos, bueno, qué te pareció el estar acá en desayunos y qué, qué pensás del, del cuidado de, de la mujer y el hombre en cuanto al cabello. Yo creo que es un poco, un poco pedante, digo, pero creo que. Que cumplimos el cometido que teníamos los dos, de alguna manera, que es informar a la consumidora, no enseñarle, sino informarle y que ella decidiera, no vender productos, sino mostrarle cuál es la solución y que ella decida. Y eso lo veo en la calle que me felicitan, que te mandan saludos, qué lindo, desayunos o informales, no sé cuánto, qué bien, qué lindo lo que decís. Entonces es bárbaro porque realmente le damos a la mujer herramientas para que empiecen a manejar toda esta, esta ciencia y tecnología que L'Oreal pone al servicio de la mujer. Y que si no la aplicas como se debe aplicar, el resultado va a ser malo. Entonces, poder eh, explicarla, que, que la mujer la espere, que, que, la, que la razone, y después verá si la usa, no la usa. Ahora hablamos de mujer, pero de hombre también, ¿no? Ni hablemos, cuidado. ni a hombre, ah, por, por, ni hablemos. Uh -huh. Digo, los hombres tienen. Hay todo un movimiento, la, la barbería de sí. ¿no? Pero también en el cuidado, y que la estás tiene una línea para hombres, y tiene una línea de caída y digo, o sea, el pelo es un. Es una, un órgano fundamental, es un órgano pero pelo ya este, fundamental y bueno, y la, y es parte de la identidad de uno, ¿no? Una parte muy importante. Y más te voy a decir, porque quiero redondear yo, que para mí fue un placer trabajar contigo. Te amo. Te conozco de que tenés 17 años, te amo y estoy re feliz. Estoy muy contento con el canal, acá empecé yo, la gente me trata maravillosamente bien, te dan un beso, soy bien recibido. Peinaje para el Miss Uruguay. Eh, acá. Claro, para acá, la por tele. eso. Digo. Recién que me hicieron esperar un poco, ¿sale? <laughs> esperamos un no, está todo bien, te dan un beso. Y en estos tiempos donde sentís que la gente se mata, que hay guerra, llegar a un lugar donde hay amor estar con alguien que jamás, qué más puedo pedir. Divino. Nos reencontramos el año que viene, seguro. Nos reencontramos. Dale. Al año Gracias, que viene. Heber. No, salmo.